estáis? ¿Cómo estáis? Escucho, estoy de vuelta. Es una alegría verte tan contento, Nacho. Hace tantos años que no te veía. Sí, de ayer. Bueno, amigos, les tengo que presentar a Benjamín, alias Benja, un amigo de muchos años. Que ahora se incorpora a Mundo Bizarro como panelista para dar comienzo a esta segunda temporada que hemos estado esperando, hemos estado amasando con un cambio de garage. Don Miguel se fue al extranjero, fue contratado por una gran transnacional. Sí, ahí está vendiendo neumáticos. Exacto. El amigo. De hecho, creo que se corcheteó y ahora es una persona musculosa. ¿Qué tal? ¿Sí? Sí, exacto. ¿Tener el dato? Exacto. Sí, vamos a que nos escriba. Estamos en el nuevo garage, tuvimos que vender el sillón. Sí, me doy cuenta. ¿Tan cómodos los sillones? No, o sea, los pisos. Un poco más duro, sí. Sí, bueno. Estamos un nuevo domingo en nuestro primer capítulo en Retrobeat. Muy bien, y para nuestro primer Retrobeat, inaugurando la temporada 2018, ¿qué sorpresa nos trajiste, Benja? Te traje un sorpresón. Te traje Tortugas in Time. Tortugas in Time. Uno de mis juegos favoritos de la época. Para la Super Nintendo, una innovación bien grande en lo que eran las gráficas de la consola. Es el cuarto juego de la saga, ¿cierto? Viene después de Manhattan Project, el último de la NES. Perfecto. Es el 4. Sí, era innovador en su época. Vamos a ponerle play entonces. Quiero que tú te luzcas. Vamos a tratar. Porque es tu primera vez en Mundo Bizarro. Sí, es mi primera vez. Es tu primera vez. Espero que no te duela. Oye, Konami, una de las compañías favoritas de la época, ¿no es cierto? Sí, grandes juegos que venía de antes, el Contra. De hecho, había un truco clásico que, bueno, los amigos en la casa lo pueden buscar para que se lo podamos explicar, pero que sí, te da muchas vías. Konami. En varios juegos tenían el mismo truco, ojo. Sí, por eso, era como casi patentado por Konami. Oye, tú me contabas que esto está más enraizado con lo que es el cartoon, con lo que es el dibujo animado. En la serie animada, básicamente, el juego. Es un juego de plataforma, ¿cierto? Uh-huh. Un beat'em up, que es secuencial, donde... O sea, no es plataforma. No, es beat'em up. Beat'em up, es secuencial, significa que mientras vaya avanzando, después no podía retroceder, ¿cierto? Exacto. Tampoco podía avanzar más de lo que el juego te va permitiendo. Retroceder nunca, rendirse jamás, compadre. Rendirse jamás. Oye, ya, ¿a quién va bueno, a ocupar? Bueno, acá podía ir elegir tus tortugas. Yo siempre jugué con Donatello, ya que estoy acostumbrado a manejar herramientas más largas. Ok. Así que se me hacía más cómodo. Perfecto. Ahí está Abril O'Neil, que hay que salvarla. Sí. Acá el destructor se robaba a Kang, la Estatua de la Libertad, y había que salir corriendo detrás de él a buscarla. Perfecto. Y nos lleva después a través del tiempo que tiene que ir con los distintos stages. Claro, una vez que terminaba ahí el tecnódromo, ya que es como la cuarta etapa del juego, Destructor te mandaba a través del tiempo a la prehistoria primero. Y después a los piratas. Después a los piratas, y después ya llegaba ya a la época más del futuro. Pero por mientras partía ahí en Nueva York. Nuestros cuatro héroes obviamente tienen habilidades distintas. Es importante recalcar que era la época de las mutaciones. Claro. Bueno, el primer capítulo también de la primera temporada de Mundo Bizarro, partimos jugando el Battletoads. Y el Battletoads tiene todo un tema argumental respecto a que, de hecho, uno de los jingles, digamos, publicitarios, era respecto a decir que denostar estas tortugas. Claro. Ahora volvemos a las tortugas y nos vamos 16 bits. Mira qué modernos estamos, ¿eh? Sí, estamos avanzando demasiado. Y al igual que nosotros, el juego tenía muchos avances para la época. Por ejemplo, una de las grandes gracias que tenía, y que de hecho es parte de la trama... Lo que acabas de hacer es tirar la... Exacto. Podía arrojar a los enemigos... A la pantalla. A la pantalla. Exacto. Este clásico del 2D lo hacía igual que Battletoads. También. Eso, claro, que lo copiaron. Sí, exacto. Bueno, entonces, este juego venía fuertemente inspirado por lo que era el arcade. El arcade, claro, que fue muy exitoso, que salió el año anterior, entiendo, el 91. El arcade, claro... Es el primer juego que tenía como estos gráficos bien parecidos a lo que veía en la serie animada. Exacto. Y esa era una de las grandes gracias que tenía el juego. Claro, aparte de la jugabilidad y cómo estaban animados, las tortugas, según su personalidad, parpadeaban, movían su arma. Ahora, el arcade tenía una banda sonora impresionante y para no castigar tanto los gráficos del juego, hubo que bajarle un poco la calidad del sonido para la Super NES. Asimismo, la versión de Super Nintendo tiene nuevos enemigos, tiene 5 nuevos enemigos. Sí. Y algunas etapas también eran
eran de bonus acá, que te permitían juntar, matar malos, ya que al destruir 200 enemigos te da una vida. Exacto, te puedes ganar una vida. Exacto. Al tener mayor dificultad, a jugarlo con mayor dificultad del juego, también podías ver el final completo. Claro, el final definitivo. Exacto, el final definitivo. Hay un montón de aspectos súper interesantes. Bueno, jugarlo a dos era maravilloso. Yo espero en un ratito más, me voy a animar. Bueno, no sé si me atrevo. Te estoy esperando, Nacho, porque la verdad que el juego también... Suena muy romántico. Sí, nunca tuvo la diferencia de dificultad cuando jugabais de una o dos personas. Siempre la misma cantidad de enemigos. Entonces, jugar de a dos se te hacía un poco más fácil la tarea. La pizza. Y la idea definitivamente era juntarse con los amigos a principios de los 90 a jugar esto en las tardes después del colegio. Claro. Bueno, aquí viene el primer enemigo, que es Baxter Mosca. Tributo a Brandon Mosca. Claro. Y tributo a Cachureos con la Mosca. Seguro, pero en Chile. En Chile, claro. Hay que explicarle a los amigos que nos ven afuera, una serie infantil clásica. Oye, bueno, no era muy difícil, dado era mucho más fácil. Era mucho más fácil, era y es bastante entretenido. Es bastante dinámico, es un juego que nos permitía estar mucho rato jugando. También en su época salió como en competencia un Tortuga para la Genesis 16 bits de Sega, el Hyperstone Heist. Claro, el Hyperstone Heist. Ese, que tenía peores gráficos, menos llamativos. Sí. Esto era más parecido a los dibujos animados. Esto era bien parecido a los dibujos animados y era la gran gracia. Sí. Porque además venían los personajes de los dibujos animados. Sí, bueno, y ya pasamos la primera etapa. Ya, perfecto. Vamos avanzando muy bien, ¿eh? Sí. Te felicito. Oye, ¿qué otras cosas podemos sacar en limpio? ¿Este juego tuvo un remake en 2009? ¿Fue un... Sí, este juego se... ¿Para Xbox 360? Para la Xbox 360 venía como un bonus del juego, de ese juego en particular. Y también lo podéis comprar, creo que ahora en la Play Store se puede descargar y está la versión de completa. Y después para PlayStation 3 también. Sí. Bueno, las tortugas siguen estando vigentes. Hace poco salió una película, las siguen reinventando. No va a parar que 20 años para volver a salir otra versión. Sí, en el último tiempo, ahora en DC Comics, sacaron Batman con las tortugas ninja. Perfecto, un buen crossover. Sí. Hay que decir un detalle bastante particular e interesante. Era que según el país donde fue publicado la película, cambiaba el auspiciador de la pizza. Claro. Exacto. Obviamente aquí, ya que lo estamos jugando en Mundo Bizarro, es Speedfoot. Speedfoot, sí. No sé si se alcanza a ver, parece que no. Sí, ahí tenemos, bueno, fíjate que tienen pizza, tienen sushi, es lo mejor que hay en el centro, así que... Sí, así que hay que aprovechar. Sí, si pasan por Chile, si vayan a comer Chile, Speedfoot. Speedfoot, claro. Exacto. Oye, ¿qué más? Oye, Nacho, sé que me están dando la pala, ¿por qué no me voy un poco? Voy a hacer tu Kevin Costner, tu guardaespaldas. Ah, pues sí, un superhéroe. Te voy a cantar. Ok. Ya, voy a ser Miguel Ángel, que es mi renacentista favorito. ¿Sí? Sí. Ah, yo pensé que por el santo, Miguel Ángel. Por supuesto. No, es que yo también quería esculpir la piedad. Ah. Oye, yo pensé que era por el beato. No, el que tenía visiones acá en Chile. Ah, bueno. No, yo ya sí que no me acuerdo. No gasto mi mente en esas cosas. Ah. Oye, las tortugas eran bastante interesantes en el sentido que era una mezcolanza de cosas, androides. A ver, todo esto parte con... parte en el cómic como una parodia a Daredevil, de hecho. Los enemigos, por ejemplo, en Daredevil se llamaban la mano, ¿ya? Y acá se llamaban el pie. Otra extremidad nomás. Claro. El maestro Splinter, basado directamente en Stick, que era el ciego de Daredevil. Perfecto. Y también Daredevil se queda ciego y adquiere los poderes a través de un mutágeno, al igual que nuestras jóvenes tortugas. Obviamente. De hecho, la primera viñeta, la primera viñeta cuando del cómic, al niño le cae el líquido en el ojo, habían unas tortugas. Perfecto. Obviamente, bueno, y Daredevil, qué mala película. La de Ben Affleck, sí. Sí, horrible. Podrio. Y después le pasaron Batman, imagínate. Oye. Batfleck. Sí, oye, el tema es el siguiente. Tenemos que ir ya cerrando. Sí. Yo quiero que me digas, como player, como un retro gamer. Retro. ¿Cómo lo evalúa esto? ¿Es buena la...? Yo sigo jugando, no me dejé solo. Sí, sí, dale. La verdad es que el juego tenía... Era bien innovador para la época.
tenía gráficos de arte avanzada. Estaba hecho con harto amor, digamos. Era un hecho, sí. Y estaba, para los niños de la época, esto era la locura, porque te permitía reencantar o revivir lo que veía. Perfecto. La animación. Muy mala la versión del Versus que traía. Sí, el Time Trial también era como... Era muy malo. Te cortaba todo el juego. Te sacáis las ganas con Tournament Fighter de ahí. Sí. Y bueno, tenemos que despedirnos, saludar a toda la gente que nos apoyó la primera temporada. Esperamos que nos sigan apoyando todos los domingos viendo Mundo Bizarro. Sí, capítulo especial. Exacto, pues vamos a estar comiendo helado. Saludar, no, ya no. Oye, saludar a todo el equipo, darle las gracias que nos siguen apoyando y bueno, darte la bienvenida a Mundo Bizarro. Como Driven, mi película favorita. ¿Ya? Así que nos vemos la próxima, nos vemos el domingo. Espero que les guste y muchas gracias por el apoyo. Cultura y Basura Pop 2018. Mundo Bizarro. Gonna rock the town without